Nicolás Lucich viene con información importante a propósito de cuál fue la recaudación. Nicolás, bienvenido. Así es Blanca, buenas noches. El dato era un dato esperado porque cuando llegamos al mes de abril, el último dato es el de mes de abril, ya completamos la tercera parte del año y ya cuando consideramos el periodo de enero, marzo, enero, abril, perdón, ya incluimos cualquier distorsión que haya por el tema de la semana de turismo o alguna particularidad que haya en los primeros meses. Es un dato más contundente y lamentablemente es un dato negativo. La recaudación en términos brutos, después hay que ver los de, las devoluciones de impuestos o algunos descuentos, pero en términos brutos bajó 2,4%. Y vamos a ver en el cuadro que la recaudación ha tenido una caída... Bastante generalizado en todos sus impuestos. El IVA, el impuesto al consumo, impuesto al valor agregado en realidad, baja 2%. El IMESI 1%. Sube el IMESI de las naftas, pero baja particularmente automóviles y otros renglones. El impuesto a la renta empresarial, que venía bastante sostenido, ha tenido una caída fuerte. Cuando adicionamos a abril, cae 8%. Y el IRPF también. Estos eran los impuestos que venían sosteniendo la recaudación, ya han reducido la misma. El IAS es interesante porque mantiene un aumento. Aquí, claramente, lo que se refleja es que el IAS es un impuesto que tiene una base muy sólida en el sentido de que son los jubilados. Eh, no, no es lo mismo que el IRPF, ahí están los trabajadores y cuando hay pérdida de empleo, el IRPF obviamente que se resiente. El impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza que se ha introducido en la discusión en la campaña electoral, tiene un aumento importante y representa casi el 5% de la recaudación total. Viene aumentando en forma relevante, ha habido algunos ajustes al impuesto en algunos sectores y está rentando, pero obviamente no alcanza a compensar todo lo otro y ahí vemos que la recaudación total baja en el cuatrimestre 2%, esto es lo corriente descontada, la inflación. Y vamos a ver la evolución, y esto es a mi juicio lo más preocupante, porque cuando hacemos el año móvil, la recaudación venía aumentando a pesar de que el déficit fiscal se mantenía alto. Empezó a ceder, hubo ajustes de impuestos y sin embargo la recaudación ha seguido cayendo hasta llegar al último año móvil, abril, ya con una eh, caída, ya no es una desaceleración, sino que es una caída neta respecto al eh, año móvil previo, Blanca. Tú hablabas del tema de la campaña electoral a raíz de, de, del porcentaje del impuesto al, patri, al patrimonio. ¿Qué margen hay para, el tema, este, para modificaciones en el tema impositivo? Bueno, es una, es una de las grandes preguntas, ¿verdad? Y ha estado muy discutido. Yo diría que poco. Porque si empezamos a discutir impuestos, tenemos un déficit fiscal alto, evidentemente que la tendencia va a ser, bueno, ¿se podrá aumentar alguno? Y bueno, hay economistas que argumentan, este, digamos, con, con mucho realismo, que necesariamente puede llegar a haber la necesidad a partir del año que viene, porque ahora este año ya está de alguna manera jugado en términos de decisiones políticas, aumentar impuestos. El problema, y estos números lo muestran, es que uno puede aumentar una tasa, pero la recaudación no reaccionar, porque lo que aumentamos de un lado después lo perdemos por otro, o lo perdemos por actividad, por la alta carga tributaria que hay, o lo perdemos porque se aporta más en un impuesto. Pero se reduce el otro. Si aume, los sujetos que contribuyen son básicamente los mismos, en el sentido de que la persona puede pagar, si tiene que pagar más IRPF, va a terminar consumiendo menos, hay menos recaudación de IVA. Si el impuesto a las empresas se carga más, va a haber eventualmente menos empleo. Es decir, esto no es sencillo. Y lo que nos está diciendo la economía es que está llegando a un límite, ¿verdad? Eh, es un dato preocupante, habrá que ver, tenemos algunos datos de eventuales sostenes en la economía, en la cosecha, el tema del ferrocarril central. Pero a mi juicio no daría como para revertir totalmente una situación que es bastante delicada. ¿no? Y el déficit fiscal que está subiendo, y esto lo va seguramente a impulsar más, está el tema de la deuda, la mitad de la deuda es en dólares, el dólar subió, no es un escenario sencillo. Gracias Nicolás. Encantado.